audio reveló que el juez César San Martín, conocido por sentenciar a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, se comunicó con uno de los principales protagonistas de los audios de la vergüenza, el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, quien ahora se encuentra encarcelado. En el contenido se puede escuchar que César San Martín le pide a Walter Ríos agilizar y presionar por un trámite familiar. Buenas tardes, presidente de la Corte Superior. ¿Perdón? Hablo con el presidente de la Corte Superior. ¿Quién habla? Del despacho del doctor César San Martín. Sí, dígame. ¿Cómo está, doctor Ríos? Dígame. ¿Cómo está, doctor? Le voy a comunicar con el señor César San Martín. ¿Cómo no? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Te llamo del tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción, ya está en el cuarto juzgado de familia. Correcto. Y hasta ahora no se remite la comunicación a SUNAT y a RENIEC para la inscripción. Sí, correspondiente. Yo pues ya el escrito está presente hace 2 semanas desde que se levantó ya la... Bueno, desde que se superó las vacaciones. Y te pido eso, pues dile a la junta. Ya, no hay problema, doctor. Uy, hermano, fíjate. Al toque, al toque. ¿Cuándo estoy en esa comisión? Sí, 35-25-2017, es el cuarto juzgado. Sí, lo tengo acá anotado, ¿ya? No se preocupe, doctor. Por favor, doctor. Pues, hermano, ya. Presione eso ya. Para que... Son cojudeces, que salgan. Cojudeces, son ustedes, está bien, está bien. Ya, doctor, ya. Te agradezco, hermano. No, encantado. Hasta luego, hasta luego. Para el abogado penalista Enrique Guercia, el contenido de la llamada podría configurar un delito. Podría tener un contenido penal. ¿Por qué? Porque en este caso un magistrado de la Corte Suprema llama a un presidente de una Corte Superior para que éste, literalmente, así lo dice el audio, presione a una jueza encargada de un caso ya sentenciado. En este caso, detalla que la pena podría ser la siguiente. Son funcionarios públicos, entre 4 y 8. Hay un agravante, de acuerdo con el artículo 400, tratándose de funcionarios públicos. En mi concepto, aquí hay lo que los penalistas llamamos instigación. ¿No es cierto? Porque hay un tráfico de influencias en grado de instigador, en el cual el magistrado de la Corte Suprema le está pidiendo un favor en función de su calidad de presidente de la Corte Superior, para que el señor Walter Ríos intervenga con una subordinada y le ordene que expida rápidamente un documento. En una entrevista a RPP, el juez supremo César San Martín dio su descargo. Soy un ciudadano que tenía un trámite demorado. Y que incluso después que llamé, se demoraron 2 meses más, con lo que yo no hice mayor sesión. Eso es lo que hice. Se puede cuestionar, sí, pero por favor vean el contexto. En caso de que el Ministerio Público lo disponga, formalizaría una investigación y de encontrar responsabilidad, solicitaría al Congreso que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales proceda a abrir una investigación para el levantamiento del fuero correspondiente.